pierden infantilmente la pelota. Aparece Parejas para poner las cosas 4-3 cuando quedaba muy poco tiempo. Nueva Estrella se estaba metiendo en semifinales y otra vez saca del medio Asturiano. Casi la pierden en la primera, la pierden en la segunda. Aparecía Franco Moloy para marcar el quinto y sentenciar la historia. En los segundos finales nuevamente saca Asturiano del medio. Van a perder la pelota y el que la manda a guardar es Cristian Madera, que sellaba su doblete. Era el final del partido. Nueva Estrella le ganó 6-3 a Asturiano para la semifinal ante la Universidad de La Matanza.